vamos a conocer acerca de las diferencias que hay entre los católicos y los protestantes, es decir, entre el catolicismo y el protestantismo, y lo que tienen en común, si es que lo hay. El catolicismo tiene sus raíces en Roma, alrededor del año 33 después de Cristo, poco después de la crucifixión de Jesucristo, quien había nacido en Judea, una de las tantas provincias que tenía el Imperio Romano. La Iglesia Católica primitiva se veía a sí misma como la continuación de la ley judía y las enseñanzas de Jesucristo transmitidas a los apóstoles. Por otra parte, el protestantismo no surgió sino hasta el año 1517 después de Cristo, cuando Martín Lutero, un monje alemán, inició la reforma protestante en Wittenberg, Alemania. Fue un intento de reformar las corrupciones percibidas dentro de la Iglesia Católica, que según Lutero y sus seguidores se habían desviado de las enseñanzas originales del cristianismo. Una de ellas, por ejemplo, era la venta de indulgencias, que era como pagar a la Iglesia mediante una donación en dinero para que los pecados fueran redimidos, es decir, perdonados. En la Iglesia Católica, el clero está organizado en una jerarquía eclesiástica ascendente, basado en los tres grados del sacramento del orden: el episcopado, el presbiterado y el diaconado, que va desde el diácono pasando por el presbítero, obispo, arzobispo, primado, patriarca, en casos más especiales, y cardenal, hasta llegar al cargo supremo, es decir, al papa. El papa es el obispo de Roma, vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca de Occidente, primado de Italia, arzobispo y metropolita de la provincia romana, soberano del Estado Vaticano y siervo de los siervos de Dios. San Pedro, un destacado apóstol de Jesucristo, es tradicionalmente considerado el primer líder o papa de la Iglesia Católica. Según la tradición católica, Pedro recibió las llaves del reino de los cielos, lo que lo convirtió en el líder de la Iglesia terrenal. En contraste, en el protestantismo el líder espiritual es designado como pastor y donde se deniega un sacerdocio distinto al del común de los fieles. Esto se llama sacerdocio universal, doctrina que defendió Martín Lutero, teólogo y profesor, que inició la reforma protestante en el siglo XVI y por lo tanto a menudo se le considera su primer pastor reconocido. Como impulsor y líder del protestantismo, jugó un papel decisivo en el desarrollo de una teología que enfatizaba la fe, las escrituras y la gracia, alejándose de la autoridad institucional de la Iglesia de donde procedía. En el catolicismo tiene lugar el sacramento de la Eucaristía o comunión con Dios, la cual contiene la doctrina de la transustanciación, la cual se basa en el sentido literal e inmediato en el momento de la consagración del pan y del vino, los cuales por el poder divino otorgado al sacerdote son transformados en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. En cambio, en el protestantismo este acto es llamado la Cena del Señor, y en sí la ven como una conmemoración de la muerte de Jesús. Los elementos del pan y el vino son simplemente símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús, y nada más. Algunos protestantes incluso tienen un punto de vista de consustanciación, la cual es la creencia de que el pan y el vino de la comunión o cena del Señor son espiritualmente la carne y la sangre de Jesús, pero que siguen siendo, de hecho, solo pan y vino. La Eucaristía católica solo puede ser llevada a cabo por un sacerdote ordenado. Únicamente él puede transformar, en nombre de Jesús, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los no católicos no pueden participar de ella ni recibir la comunión. En la Iglesia evangélica, por lo general, toda persona bautizada está invitada a participar y a realizar la ceremonia. Ese es el motivo por el cual la Iglesia católica rechaza la misa participativa. El catolicismo utiliza predominantemente el crucifijo, una cruz con una imagen de Jesús crucificado como símbolo principal. Sirve como un recordatorio constante del sufrimiento de Jesús y sacrificio por los pecados de la humanidad. El protestantismo, sin embargo, utiliza principalmente la cruz latina, generalmente representada sin el cuerpo de Cristo, para subrayar la resurrección de Jesucristo, destacando la victoria sobre la muerte y el pecado en lugar del sufrimiento. La arquitectura de las iglesias católicas es a menudo grandiosa y refleja la majestuosidad y la gloria de Dios. Típicamente incluye estatuas, pinturas, vitrales que representan historias bíblicas, santos, ángeles y escenas de la vida de Jesús. Las iglesias protestantes, en contraste, generalmente adoptan un estilo arquitectónico más simple y modesto. Hay un énfasis en el púlpito y la palabra hablada que refleja el enfoque protestante en las escrituras y los sermones, en lugar de las representaciones visuales de lo divino.
La Biblia católica contiene 73 libros, incluidos los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Estos incluyen varios libros deuterocanónicos que no se encuentran en la Biblia protestante. Esta última Biblia se basa en los 66 libros que hay en el canon judío, compuesto por 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Omite los 7 libros del Antiguo Testamento que Martín Lutero y otros reformadores consideraron apócrifos. Los católicos reconocen la importancia imprescindible de la Biblia, pero también la de la tradición apostólica o sagrada tradición, es decir, todas aquellas doctrinas y dogmas establecidos en el seno de la Iglesia Católica a lo largo de su historia, tanto de forma oral como escrita, reconocidos como depositum fidei, depósito de la fe, que Jesús comunicó a sus apóstoles y que el clero transmitió a los fieles a lo largo de los siglos. Se trata de doctrinas católico-romanas elevadas al rango de verdaderos dogmas, pero también vinculadas a la adoración de la Virgen María y de los santos. En cambio, los protestantes profesan la suficiencia y autoridad de la Escritura, única fuente fiable de la revelación de Dios a la humanidad, único criterio de referencia para el correcto comportamiento que debe tener un buen cristiano, única clave para la salvación. No es casualidad que la fórmula solo escritura sea la primera de las cinco solas, las cinco frases que resumen el pensamiento teológico de la religión cristiana protestante. Aquí están todas. Sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. En el catolicismo, el sacerdote lleva una vida célibe y modesta. Los sacerdotes median entre Dios y los hombres, administrando los sacramentos y guiando a sus congregaciones en el camino del crecimiento espiritual. En el protestantismo, los pastores o ministros son los líderes espirituales. Pueden ser carismáticos e influir en sus congregaciones a través de su oratoria, personalidad y enseñanza. A diferencia de los sacerdotes católicos, al clero protestante se le permite casarse y tener hijos, lo que refleja la creencia de que los ministros pueden guiar mejor a sus congregaciones si comparten las mismas experiencias de vida. Para los católicos, el acto de confesar los pecados generalmente se realiza con un sacerdote, en una iglesia y mejor aún si es en un confesionario. Este sacramento es conocido como sacramento de la reconciliación o penitencia y significa el arrepentimiento del pecador y la gracia perdonadora de Dios transmitida a través del sacerdote. Los protestantes, sin embargo, creen en el sacerdocio de todos los creyentes, lo que significa que cada creyente tiene acceso directo a Dios. Por lo tanto, se confiesan directamente a Dios, creyendo que el perdón viene directamente de Dios y no requiere la intermediación de un sacerdote. Los católicos a menudo usan agua bendita, bendecida por un sacerdote como medio para bendecir. La rocían sobre los creyentes y los objetos, como un signo de gracia santificante y se usa en varios sacramentos y liturgias. Los protestantes típicamente no usan medios físicos para recibir bendiciones. Creen en el poder de la oración exclusivamente para buscar las bendiciones de Dios, demostrando la relación directa entre Dios y los creyentes. Los elementos físicos en la oración varían entre las dos denominaciones. Los católicos tradicionalmente usan el rosario, una cadena circular de cuentas para llevar el conteo de las oraciones que componen el rosario. Cada cuenta representa una oración específica y se cree que el ciclo de oraciones acerca al adorador a María y a Jesús. Los protestantes generalmente no usan elementos físicos durante la oración. Esta práctica subraya su creencia en una relación personal directa con Dios sin la mediación de objetos físicos o intercesores humanos. La Iglesia Católica permite el uso de imágenes, pero no su adoración. Suelen promoverse como instrumento didáctico para la enseñanza de la doctrina. Los católicos usan estatuas, cuadros y otros objetos artísticos para recordar a la persona o la cosa que representa. De la misma manera que para recordar a nuestra madre nos servimos de una fotografía, así los católicos para recordar el ejemplo de los santos se sirven de sus imágenes. En cambio, los protestantes no las permiten o están restringidas a ciertos lugares y funciones. El catolicismo postula tres reinos en el más allá: el cielo para aquellos que mueren en estado de gracia, el infierno para aquellos que mueren en estado de pecado mortal y el purgatorio, un estado de transición para aquellos que necesitan purificarse de su alma. Por el contrario, la creencia protestante generalmente solo reconoce el cielo y el infierno. El concepto de purgatorio se rechaza ya que muchos protestantes creen en la justificación solo por la fe,
lo que significa que los creyentes son salvos por la fe en Jesús, no por sus obras. La música y el culto católico a menudo es lento y calmado. El uso frecuente de himnos y cánticos tradicionales han sido parte de la liturgia de la Iglesia durante siglos. Esto refleja la solemnidad y las profundas raíces católicas del culto católico. Muchas denominaciones protestantes, particularmente las evangélicas y pentecostales, usan estilos de música moderna como el pop y el rock. Ellos prefieren esta música en el propósito de animar e inspirar a las congregaciones y hacer del culto una experiencia alegre y emocionalmente atractiva. La Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos: bautismo, confirmación o crismación, eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Estos son vistos como canales de gracia divina a través de los cuales los creyentes reciben vida y crecimiento espiritual. La Iglesia Protestante, en cambio, generalmente reconoce solo 2 sacramentos: el bautismo y la comunión. Estos se consideran ordenanzas o rituales simbólicos ordenados por Cristo, en lugar de medios de gracia. El catolicismo practica el bautismo en edades muy tempranas, una tradición que se remonta a los primeros siglos de la Iglesia y se basa en la creencia en el pecado original y la idea de que el bautismo limpia el alma y abre el camino a la salvación. La mayoría de las denominaciones protestantes, por otro lado, practican el bautismo de los creyentes o bautismo de credo, que se realiza solo después que una persona ha tomado la decisión personal de seguir a Cristo. Ven el bautismo no como un medio de salvación, sino como un medio público de declaración de fe e identificación con Cristo. El año litúrgico católico tiene muchos días y estaciones santos. 5 de los más significativos son la Navidad o Nacimiento de Jesús, luego un tiempo de penitencia denominado Cuaresma que conduce a la Pascua, en la Resurrección de Jesús. Luego viene Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y la fiesta de todos los santos, que celebra a los santos reconocidos por la Iglesia. Los protestantes se centran en 2 días santos importantes, Navidad y Pascua, que celebran el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Las diferencias reflejan variaciones en la tradición y el énfasis relativo en el calendario de la Iglesia. El catolicismo tiene aproximadamente 1.300 millones de seguidores a nivel mundial, lo que la convierte en la denominación cristiana más grande. Estos seguidores están repartidos en todos los continentes con poblaciones sustanciales en Europa, América y África. El protestantismo, por el contrario, con entre 920 millones y 1.000 millones de seguidores en todo el mundo. El movimiento es particularmente fuerte en América del Norte, Europa y partes de África y Asia. Cuando se trata del país más grande por número de seguidores, la presencia más significativa del catolicismo se encuentra en Brasil, con alrededor de 123 millones de católicos, debido a los vínculos históricos del país con Portugal y sus actividades misioneras. Estados Unidos alberga el número más importante de protestantes, aproximadamente 153 millones, que reflejan las raíces históricas de la nación con la Reforma y las posteriores oleadas de inmigrantes protestantes que ayudaron a dar forma a su panorama cultural y religioso. Los católicos tradicionalmente usaban el latín para sus oraciones litúrgicas que reflejaban los orígenes de la Iglesia en el Imperio Romano y simbolizaban su unidad y universalidad. Sin embargo, durante el Concilio Vaticano II, a mediados del siglo XX, los idiomas locales se han vuelto prevalentes en las liturgias católicas, aunque el latín sigue siendo el idioma oficial del Vaticano. Las oraciones protestantes generalmente se llevan a cabo en idiomas locales, lo que refleja el énfasis de la Reforma en la comunicación personal directa con Dios y el principio de que las escrituras y el culto deben ser accesibles a todos los creyentes en su lengua nativa. La Iglesia Católica Romana venera a la Virgen María, la Madre de Jesús, como Reina de los Cielos y la considera en muchos aspectos equiparable a Jesús. Dado que la doctrina mariana en especial no ha sido probada a través de documentos bíblicos, esta es rechazada por la Iglesia Evangélica. El dogma mariano salva a María del pecado original y la hace ascender al cielo. Además, la Iglesia Católica practica la veneración de los santos. Los católicos le rezan a las personas ejemplares que han muerto y han sido santificadas por la Iglesia, pidiéndoles que intercedan ante Dios para ayudar a los creyentes, que esperan milagros de los más de 4.000 santos y adoran sus reliquias. En cambio, los protestantes únicamente reconocen la devoción al Dios uno y trino. Cualquier forma de devoción, ya sea a la Virgen María o a los santos, es una forma de idolatría para ellos. Admiten que María concibió a Jesús siendo virgen, pero rechazan la Inmaculada Concepción, es decir, su nacimiento sin pecado original.
dado que nació como todos de un hombre y una mujer, debió verse afectada y por la misma razón no reconocen su asunción al cielo, ya que no se menciona en las Sagradas Escrituras. Según los protestantes, María fue una mujer de fe excepcional, pero no tiene ningún poder de intercesión ante Dios en favor de los hombres. Aunque incluso los cristianos católicos se cuidan mucho de mantener separado el concepto de devoción del de idolatría, diferenciando así veneración, devoción y adoración, ellos admiten el culto a los santos, dulia, y el de la Virgen María, hiperdulia, que es diferente del culto dedicado solamente a Dios, latría. Los protestantes no reconocen la intercesión de los santos ni de la Virgen María, sino solo la autoridad de Dios y solo reconocen a Dios como cabeza de la Iglesia de todos los tiempos. Ningún ser humano, por muy iluminado que esté por la gracia, posee la infalibilidad para atribuirse este poder, y por tanto solo a él está permitido elevar oraciones, súplicas e invocaciones.